Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas y chicos? ¿Qué onda, raza? Pues aquí ya vieron el título bien, pues llamativo. No sé qué tal, qué tal. Yo creo que le quise poner ese título porque, para que llamara la atención y otro también para que, bueno, entraran a conectarse. Les voy a contar en dónde ando. Ando en México, sí, pero no trabajando precisamente en la zona rosa. Les voy a decir que, pues ahorita estoy en la casa de una amiga y bueno, estoy aquí por motivos de trabajo. Y justo ahora, no sé, una persona me contactó por Facebook y me dijo que pues tenía necesidad de trabajo, ¿no? Él es más o menos como de la zona de Galeana, Zacatepec, Jojutla por allá, los que somos del estado de Morelos sabemos por dónde. Y me dijo, oye, Fanny, tú que conoces a muchas personas, ¿me podrías, recomendar? Sinceramente, pues yo no conozco muchas personas, pero eso me tocó el corazón. O sea, fue como un momento en decir, o sea, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué onda con el desempleo en México, no? Mismo yo, o sea, no, mi vida no es perfecta justo ahora. Estoy también en el estado de México, porque ni siquiera es en el DF. Y vine también por motivos de trabajo, ¿no? Normalmente, pues mis días no son tan pesados ahora, que he decidido también vivir de otra manera, pero a veces también existen necesidades que son imposibles de cubrir con un sueldo fijo, ¿no? Si bien yo me dedico a hacer otras cosas y ando macheteándoles, o sea, no les voy a mentir, no les voy a mentir, justo ahora estoy calificando, les voy a enseñar unos exámenes que aplicamos en una escuela y me hace pensar que quizás sí la vida y no quizá, yo creo que para todos la vida es muy, muy complicada en cuestión de trabajo. No sé, pero a veces yo no sé si a ustedes han tenido también ese sentimiento de frustración de no estar con la familia y de estar lejos también por motivos de trabajo. Y a veces, o sea, como yo les digo, mi vida no es perfecta. Yo ando también macheteándole, yo también ando trabajando, yo también ando haciendo cosas. Y creo que eso me ha dado también más para adelante. Porque si bien la vida no es fácil, no es fácil, nadie tiene las cosas tan seguras. Y a veces eso, les digo que a veces me frustra no tener lo que yo quisiera, ¿no? Yo quisiera ahorita estar tirada de panza en una playa y estar disfrutando, y más sin embargo estoy en el Estado de México con un friazo que hace, incluso ha habido granizadas en donde pues hace mucho, 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 mucho frío aquí. Digo, bueno, el frío también se disfruta, pero sinceramente no es mi favorito, y más cuando se trata de tener que solventar mis gastos en cuestión a que vengo a trabajar y no vengo a divertirme, ¿no? Entonces yo tenía planeado hacerles también, de repente sí, yo veía un pueblito mágico por aquí, pero pues yo creo que no, ¿vamos a ir al pueblo mágico? No vamos a ir al pueblo mágico, no, no vamos a ir al pueblo mágico. Pero ese es el mensaje del día de hoy, que a veces no estamos en donde queremos, pero ¿qué estamos haciendo el día de hoy para estar en donde queremos, ¿no? Y a veces es complicado y la vida no es tan sencilla, pero yo creo que al final de cuentas lo que hacemos el día de hoy es estar presentes en cuestión a vivir el momento, ¿no? O sea, yo ya me he convertido en una persona de vivir momentos bien. Yo ya les dije en anteriores videos, ya les he dicho a qué me estoy dedicando últimamente cuando estoy en el estado de Morelos, pero hoy que se me presenta otra oportunidad de estar aquí en el Estado de México, y no es mucho tiempo, o sea, me encantaría decirles que tengo trabajo seguro por durante 10 años, pero no, no es nada seguro, o sea, solamente vine una semana.
Y me cuesta entender a veces que las cosas, yo creo que en toda Latinoamérica son muy difíciles. A veces no tenemos las oportunidades que quisiéramos. A veces solamente son puras apariencias. Y es que la vida es eso, ¿no? O sea, yo no crean que tengo también la vida toda resuelta, ni tampoco todo lo que se deja ver en redes está completamente resuelto. A veces yo también quisiera tener ciertas oportunidades, pero eso no quiere decir que en algún momento no las llegue a obtener, ¿no? Bien, me frustra a veces la idea de no tener todo lo que quiero en cuestión a cosas. Como les dije hace un rato, me gustaría estar ahorita en una playa tirada boca abajo, pero pues no puedo y estoy aquí en este momento trabajando. Y me gustaría, no sé, poderles también mostrar en dónde estoy, pero ahora es esto lo que hay, ¿no? Trabajo, 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 trabajo y más trabajo. Entonces, yo ya había empezado también con ustedes a hacerles algo así como de cocina, pero ahora no es que las circunstancias me dejen, pero no se puede, ¿no? Y bueno, respecto al chico que me contactó hace ratito, la verdad es que no supe qué decirle, no supe, o sea, yo si tuviese trabajo para todas las personas que están desempleadas, seguramente sí les daba trabajo a todas esas personas, ¿no? A personas que quizá a lo mejor mostraran como habilidades y destrezas que pudiesen cubrir la necesidad quizá en ese momento que yo tengo. Pero a veces es complicado y no se puede, no se puede, pero yo realmente si tuviese la oportunidad de ayudar a las personas, lo haría, ¿no? Entonces esto es un mensaje también para las personas, igual si ustedes conocen y tienen convocatorias, la pueden dejar aquí en los comentarios para hacérselas llegar yo también a esa persona que necesita trabajo y yo creo que es una, ¿no? Una una de aquí y una de allá, ¿no? Yo no sé en qué momento también se me puede ofrecer, como se me ha ofrecido en muchas ocasiones y mucha gente también me ha ayudado, ¿no? O sea, si yo puedo dejar algún mensaje y si yo puedo, pues, apoyar a una persona para que esa persona consiga un trabajo, porque, pues, sí, o sea, básicamente me dijo que estaba, pues, desesperado, estaba mal. Y yo, pues, la verdad es que yo no, ahora actualmente pues no genero trabajo, entonces yo también ando macheteándole en la vida y como les digo, esta persona pues me causó como sentimiento porque pues yo creo que todos andamos de la misma manera, yo creo que todos andamos también buscando algo mejor para sí, para existir, ¿no? O sea, a veces en esta vida pues ya no se vive, solamente se sobrevive, porque a veces es así, ¿no? O sea, no quiero tampoco culpar a gobiernos y no quiero culpar tampoco a nadie. Yo creo que también cada quien labra su propio destino, pero al final de cuentas es eso lo que nos mueve en cuestión a querer o no querer, ¿no? Y pues nada, nada, aquí ya andamos transmitiendo, si ustedes tienen convocatorias, si ustedes tienen trabajos por esa zona, por Zacatepec, Galeana, Jojutla, lo pueden dejar aquí en los comentarios. Yo misma le haré saber a esa persona en dónde están necesitando. Dice Carlos García, 2.300 seguidores, felicidades. Muchísimas gracias, Carlos. Tú sabes el trabajo que ha costado y todo lo que ha implicado. Y eso, ¿no? Muchas gracias, me emocionó tu mensaje, me emocionó tu mensaje y pues al final de cuentas eso, gente, ¿no? O sea, hacerle pues el paro a una persona, si ustedes ahorita pues son pocas personas las que estamos viendo este video, pero igual y en algún momento
se reproduzca más en el transcurso del día, se reproduzca más, y pues aquí pueden dejar como las convocatorias, si tienen trabajo, no importa. Yo le pregunté cuáles cualidades tenía este chico y me dijo que le hace a todo. O sea, no sé, supongo que seguramente tendrá habilidades, pero pues si ustedes conocen algo en lo que él pueda, o sea, incluso me dice que está desesperado porque en su anterior trabajo yo le me dijo que él tenía 2 días de desempleo, ¿no? Entonces en su anterior trabajo me dijo que me dijo, es que no tengo ni para comer, ¿no? Entonces yo le dije, oye, pues tienes 2 días de desempleo, ¿no? O sea, yo nunca soy de las personas que si está o sea, si sé que me voy a quedar sin trabajo, se limita, ¿no? Entonces me dice, pues sí, pero pues es que vivía el día y sí, efectivamente, o sea, todos tenemos esa necesidad, todos, yo creo que vivimos al día, todos, nadie tiene como para darse un lujo, nadie tiene como para salir. O si es para salir, pero pues es como muy limitado, ¿no? O sea, realmente un mexicano tiene que salir todos los días a trabajar, tiene que levantarse, así sea enfermo, desvelado, mal, tiene que levantarse y salir a trabajar. O sea, a veces no nos podemos dar el lujo de quedarnos en nuestras casas sin trabajar. Y eso es una situación que se vive no solamente en el estado de Morelos, sino que en todo el país, ¿no? Muchas personas pues también andan fuera trabajando y es complicado, es complicado. Entonces, pues pueden dejar aquí sus convocatorias, pueden dejar sus referencias quizá en donde conozcan ustedes que estén solicitando trabajo para esta persona, porque sí, sí me llenó como un poquito de melancolía, ¿no? De melancolía, porque yo ahorita también estoy lejos, también estoy fuera, y eso pues es complicado al final de cuentas. Ya no los quiero aburrir, los voy a dejar en este momento. Yo creo que mañana estaremos transmitiendo un ratito si me dejan transmitir, ¿no? Entonces, pues nada, nos vemos, nos vemos. Descansen, linda noche. Aquí está lloviendo, está granizando también y hace bastante frío en la Ciudad de México. ¿Sale? Nos vemos hasta la próxima. Bye.